Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Esmeraldas. El municipio de Esmeraldas continúa fortaleciendo la práctica de actividades deportivas que benefician a los ciudadanos. Por ello, el 11 de octubre hasta el mes de diciembre, junto al Ministerio de Deporte, se realizará en la ciudad de Esmeraldas la ciclovía recreativa por diferentes avenidas de la urbe esmeraldeña los días domingo. Con la propuesta de nuestro alcalde, el Ministerio del Deporte llega con la participación de proyectos de ciclovías recreativas, las cuales nuestro alcalde ha visto de forma muy acertada llevar a cabo un convenio, el cual va a permitir que los esmeraldeños podamos disfrutar de una ciclovía recreativa. Para ello se mantuvo una reunión de planificación que busca afirmar todos los detalles para que este evento tenga el éxito deseado. De dicha reunión participó Alexandra Velasco, representante del Ministerio de Deporte y funcionarios del municipio de Esmeraldas. Así lo destacó Edwin Preciado, coordinador de deportes del GAC. Incluye un cerramiento de las vías bajo un control, un cambio de actitud de las personas que tienen el transporte, en este caso el vehículo, el cual empieza a generarse un proceso de concienciación referente a que realizar actividades físicas. La iniciativa busca generar un espacio para que los ciudadanos realicen actividades deportivas como ciclismo, bailoterapia, gimnasia, caminatas y trote, que se espera que agrupe a más de 5.000 personas en cada uno de los encuentros deportivos. Y la idea es justamente que sea un espacio de recreación, un espacio de actividad física, de convivencia ciudadana, de conocer la ciudad de otra manera. Y que garantice la suficiente seguridad para que toda la gente de grandes, chicos, jóvenes, viejos, de todos los tamaños y clases sociales puedan estar en un mismo espacio. Esmeraldas estará presente y donde se espera que tú también participes de la ciclovía recreativa, porque el deporte es salud y vida. Hay ciclovías recreativas que funcionan más de 20 años, del caso de Bogotá, que es una de las más grandes, del caso de Quito son 12 años. Justamente este fin de semana se celebró el aniversario número 12 del ciclopaseo de Quito, lo llaman ciclopaseo. En Cuenca también se hace, en Santo Domingo. Entonces no es una actividad nueva, o sea, no nos estamos inventando nada, simplemente estamos adaptando esquemas que han resultado exitosos en otras ciudades y creemos que en Esmeraldas también será así. Esmeraldas, ciudad al mundo, Alcaldía de Esmeraldas.